Gerardo Héctor Massana nació el 1 de febrero de 1937 en Banfield, provincia de Buenos Aires. Proveniente de una familia de inmigrantes catalanes, tanto por el lado paterno como materno, el arte corría por sus venas. Sus dos abuelos eran actores y su madre se había recibido de profesora de piano. De ella aprendió y a los 15 años componía sus propias piezas. Al terminar el secundario en el Colegio Urquiza de Flores, comenzó la carrera de arquitectura, mientras como un hobby se empezaba a desarrollar en él la vocación de luthier. Comenzó haciendo una quena de cartón parafinado, basada en una quena colla traída del norte argentino. En 1958 ingresó al coro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, donde también tomó clases con su director. El coro estaba abierto a estudiantes de otras facultades, y allí conocería a los que luego serían sus compañeros en Le Luthier. Además de Gerardo, que estudiaba arquitectura, estaban Jorge Marona, que estudiaba medicina, Daniel Rabinovich, que seguía Derecho, Carlos Núñez Cortés, que hacía Química Biológica, y Marcos Munstock, el único que estudiaba Ingeniería. Con sus amigos del coro se juntaban a hacer música con distintos instrumentos. Leían, charlaban y comían juntos. Así surgió un primer embrión de grupo musical paralelo al coro, que se llamó Los Tristes España Serenaders. Corría en 1960. El grupo no tenía integrantes fijos y era solo una excusa para juntarse a improvisar jazz, introduciendo algunos instrumentos no convencionales. Mientras tanto, Gerardo se casó en 1963 y tendría un hijo y una hija. También en 1963 se recibió de arquitecto. Un día de ese año, llegó al coro con unas partituras y un libreto. Quería poner en escena una opereta cómica llamada Il Figlio del Pirata. Il Figlio del Pirata era en realidad uno de los actos de una obra cómica española de 1883, que satirizaba las óperas trágicas de la época. La obra fue presentada en el Festival de Coros Universitarios en septiembre de 1964, en La Plata, y fue muy bien recibida. Envalentonados por este modesto éxito, Gerardo y sus amigos quisieron preparar otra obra para el Festival de 1965, a realizarse en Tucumán. Gerardo hizo una obra al estilo de La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach. Pero para agregarle el lado humorístico, adaptó el texto del prospecto de un laxante, llamado Modatón, a la música que tenía en mente. La obra se tituló La Cantata Modatón, pero con el tiempo se conocería como La Cantata Laxatón. La firmaba Gerardo, bajo el nombre de Johann Sebastian Massana. El conjunto de intérpretes para la cantata quedó conformado, además de Massana, por los futuros Le Luthier, Núñez Cortés, Munstock y Marona, además de otros cuatro integrantes. Interpretaron la obra con estrafalarios instrumentos como el tubófono cromático, la manguelódica neumática, el yerbatófono d'amore y un serrucho. La presentación fue un suceso y fueron despedidos con una ovación. A los pocos meses, el grupo adoptó el nombre de I Musicisti y la formación inicial quedó conformada por 10 integrantes. Dejarían el amateurismo para debutar oficialmente el 17 de mayo de 1966, en un pequeño teatro de Buenos Aires llamado Artes y Ciencias, con un espectáculo llamado Música, sí, claro. Allí nació el famoso personaje de Johann Sebastian Mastropiero, que era una combinación de Johann Sebastian Massana y un compositor imaginario creado por Marcos Munstock, llamado Freddy Mastropiero. El espectáculo tuvo buena repercusión y les abrió puertas para actuar en otras ciudades argentinas y en el célebre Instituto di Tella, con una obra llamada I Musicisti y las óperas históricas. Sin embargo, luego de 57 funciones de esta segunda obra, el grupo se fracturó. Era muy difícil consensuar las decisiones entre 10 miembros y todo terminó en una fuerte discusión. Massana se retiró y se llevó sus instrumentos que había creado. Munstock, Rabinovich y Marona decidieron seguirlo. Carlos Núñez Cortés llegó tarde a la reunión y se encontró con la separación consumada, pero terminaría uniéndose a ellos nuevamente en 1969. Massana y los miembros que lo habían seguido decidieron continuar en la misma senda que habían recorrido con I Musicisti, pero adoptando un nuevo nombre. Se les ocurrió llamarse Le Luthiers. El primer espectáculo de Le Luthiers fue una modificación de la segunda obra de I Musicisti. Debutaron con éxito y luego vendrían varios proyectos paralelos, entre ellos componer canciones para un ciclo televisivo llamado Todos Somos Mala Gente. En 1969, Daniel Rabinovich se tomó licencia para terminar la carrera de escribano y fue reemplazado por Carlos López Puccio, al principio como un simple contratado. Entre fines de 1969 y principios del 70, algunos problemas de salud a los que Massana no había prestado atención
se acentuaron. Su cuerpo tenía dificultades para generar glóbulos rojos y los médicos no encontraban la solución. Finalmente, tras realizarle una punción de médula ósea, se descubrió que sufría una variedad de leucemia llamada mieloma múltiple, que debilitaba sus defensas. Durante 1970, Massana se tomó una licencia para hacerse estudios y descansar. Mientras tanto, Lelutier actuaba sin él en el circuito de Café Concerts de Buenos Aires y en el Venado de 1971 en Mar del Plata. La temporada veraniega no tuvo mucho éxito de público y terminó de la peor manera, cuando Nacha Guevara, con la que compartían escenario, atacó con un vaso roto a Marcos Moonstock y le provocó una profunda herida cortante en la cara que requirió 6 puntos de sutura. Moonstock se tomaría una licencia y en su lugar se incorporaría un nuevo miembro, Ernesto Acher, a la vez que López Pucho pasaba a ser miembro permanente. En 1972, la salud de Gerardo mejoró y se pudo reincorporar al grupo. También se reincorporó Moonstock y Lelutier tuvo por un tiempo 7 integrantes. En el verano de 1972-73 fueron a hacer temporada a Uruguay, primero en Montevideo y luego en Punta del Este. Gerardo alquiló una casa y se llevó a su familia para pasar el verano. El 6 de abril estrenaron el espectáculo Recital 73. Al mes siguiente, Gerardo y el grupo hicieron su primera gira a un país no limítrofe. Fueron invitados a Venezuela y tratados como celebridades. Se alojaron en un hotel de lujo, aparecieron en programas de televisión y los entrevistaron de los diarios. Gerardo disfrutó a pleno. Estaba alegre y se enamoró de las playas caribeñas. Llegó a saborear el reconocimiento por aquel proyecto que había nacido como una broma entre amigos. Se sintió estrella por un rato y fue su despedida de la vida. Al regreso todo sería más difícil. La dinámica del grupo, con 7 integrantes, se empezó a complicar. Terminaron recurriendo a un médico psicoanalista para que los ayudara con la dinámica grupal. Y la salud de Gerardo comenzó a declinar rápidamente. La posibilidad de la muerte flotaba en el ambiente, pero nadie quería hablar del tema. Actuó hasta octubre cuando su debilidad le impidió continuar. Gerardo, finalmente, murió el 23 de noviembre de 1973. El grupo que había fundado, Les Luthiers, sigue teniendo éxito hasta el presente. Al momento de su muerte, Gerardo Massana tenía apenas 36 años.